televidentes, ya estamos de vuelta con más información para contarles que fue sentenciado a 35 años de reclusión mayor especial el autor del asesinato del ciudadano japonés Tetsuo Hitom. El crimen, como ustedes recordarán, ocurrió el 28 de diciembre del año 2013. El Tribunal Noveno de Garantías Penales del Guayas emitió la sentencia publicada por la Fiscalía, en la que Carlos C. fue responsabilizado de la muerte del turista, quien en aquella fecha visitaba el país durante su luna de miel. El acusado fue procesado por el delito de robo con muerte, según el artículo 522 del Código Penal anterior, ya que el COIP rige recién desde agosto del 2014.